Bendición presenta Palabra de Bendición. El Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes. Y este es el día viernes y estamos ¿en qué estamos? Familias de bendición. Le damos gloria al Señor porque Él los permite estar reunidos aquí para exaltar su nombre y aprender cada día más de la palabra del Señor. Esta noche vamos a hablar sobre la familia. El tema que les traigo esta noche son tres elementos básicos de la familia. Tres elementos básicos, pero muy importantes, que una familia tiene que tener. Si no tenemos esos elementos, es una familia destruida. Y quiero que lo vayamos a leer en la Biblia a Deuteronomio 6 del 4 al 9. Amén. Y dice la palabra del Señor: Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estará estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Perdónenme si me equivoco, pero estoy algo nerviosa. Tres elementos básicos de la familia. Número uno, como introducción les quiero decir que todas estas cosas se encuentran en la Biblia. Los contenidos necesarios para tener una familia de bendición se encuentran en la Biblia. Si nosotros leemos la Biblia, vamos a encontrar esos elementos principales para tener una familia bendecida. El número uno son: los hijos necesitan conocer sus raíces. Los hijos necesitan conocer las raíces. Nosotros como padres somos responsables a enseñarles a nuestros hijos las raíces de nosotros. Y me voy a las raíces de quiénes somos nosotros, quiénes son nuestros padres, quiénes eran nuestros abuelos. Muchos de nosotros, nuestros hijos, quizás ya no conocieron a nuestros bisabuelos, pero nosotros tenemos la obligación de enseñarles esas raíces. Tu abuelito era el indio Atonal o no sé qué, pero ustedes les enseñan las raíces a ellos. Les dice: tu abuelito hizo esto. Le van a enseñar sus fracasos, sus victorias, pero nuestros hijos necesitan tener raíces. No sé si hay papás venimos de un cantón y venimos a la ciudad, pero nuestros hijos quizás no conocieron esa vida de nosotros. No conocieron que su papá ahí andaba en las pozas tirándose en los ríos como que era pescadito. No conocieron que andaba con hondillas tirando ahí, matando a los pobres animalitos. Esas son las raíces que nuestros hijos necesitan conocer de nosotros. Cuando ya los venimos para acá, nosotros ya no les enseñamos esas raíces, porque los olvidamos. ¿Cómo vas a creer? Si a mí me da vergüenza decir que yo andaba descalza, vos, y mis dedos todos reventados porque andaba en las piedras, tropezaba y todo. No,
que no nos dé vergüenza de donde nosotros hemos salido. Las raíces, necesitamos nosotros tener esas raíces. Miren, un árbol entre las cuando las raíces son muy profundas, el árbol crece muy frondoso también, es un árbol hermoso. Entonces, nuestros hijos necesitan que nosotros les enseñemos las raíces. ¿Amén? Necesitan, pregúntenles, hijos, pregúntenle, mamá, ¿y vos qué eras antes de que no eras cristiana? ¿Qué hacías? ¿Te ibas a los bailes, oías música o qué? Bueno, si hizo cosas demasiado malas, no se las vaya a contar, ¿verdad? Pero ellos necesitan saber de nosotros, de nuestros abuelitos, de nuestros padres, que no se pierda esa raíz de nuestros familiares. Me voy a basar ahora a los hijos, me voy a basar a las raíces espirituales. Ahorita estoy en las raíces de nuestras familias. Vamos a las raíces espirituales. Lo más importante para una familia de bendición es tener profundas raíces espirituales. Nosotros como papás tenemos que enseñarles a nuestros hijos las raíces espirituales. A mí me interesa que ellos sepan las raíces de nuestros abuelos y de toda nuestra familia, la descendencia de hace 10 años, 15 años, pero me interesa las raíces espirituales también. Nosotros necesitamos que nuestros hijos tengan raíces espirituales. ¿Por qué necesitamos que nuestros hijos tengan raíces espirituales? Porque necesitamos que ellos afirmen su fe, que ellos cuando venga algo, una dificultad o un problema, ellos no se aparten. ¿Por qué? Porque van a tener raíces tan profundas que nadie los va a poder separar del Señor. Es necesario, padres, que nosotros les estemos enseñando a nuestros hijos eso, las raíces espirituales, y que estén profundas. El segundo punto es conocer a Dios. Necesitamos que nuestros hijos conozcan quién es Dios, qué hizo Dios por nosotros. Necesitamos que nuestros hijos se identifiquen con Dios. Hoy en estos tiempos se está perdiendo eso. Una cosa que nosotros tenemos que estar conscientes es, como familia, que tenemos que enseñarles a nuestros hijos a conocer a Dios. Que Dios esté con ellos. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Para muchos chicos en este tiempo, y hasta para nosotros los adultos, se los es difícil obedecer la palabra del Señor. ¿Y saben por qué se los es difícil obedecer la palabra del Señor? Porque nuestras raíces no están profundas en las cosas de Dios. Porque hemos perdido ya eso, nuestros árboles están encima y medio pasa algo y lo vamos. Entonces, a nosotros que somos adultos, nos cuesta obedecer la palabra del Señor. Imaginen nuestros hijos cómo va a ser eso. Pongámoslos a pensar y hagámoslos eso de que conozcan de nuestro Dios. Que ellos hablen de Dios, que sean obedientes a nuestro Señor Jesús. Y sobre todo que tengan temor de Dios. Nosotros tenemos que tener temor de Dios, porque Dios es un Dios grande y poderoso y es fuego consumidor. Muchos de nosotros jugamos a ser cristianos. Sí, yo soy cristiano, pero en verdad, ¿le tememos a Dios? Hágase usted esa pregunta y contéstesela usted solo. ¿En verdad le tememos a Dios? Ah, no, yo soy cristiana, pero mañana ahí voy a ir a ver un baile.
¿Le tememos a Dios nosotros? Si en verdad le tememos a Dios, demostrémoselo a nuestros hijos. Porque nuestros hijos necesitan saber que nosotros, nuestros padres, le tememos al Señor Jesús. Porque si ellos ven que nosotros no le tememos a Dios, ellos van a tomar el Evangelio como cualquier cosa. Padres, este viernes es familia de bendición y yo los incito, los animo a que nosotros les enseñemos a nuestros hijos a temerle al Señor, a obedecerle a nuestro Dios, porque eso trae bendición. Amar a Dios sobre todas las cosas. Oh, qué dura es esta palabra, ¿verdad? Yo no la puedo llevar, Señor. Si esto es duro, amar a Dios sobre todas las cosas. Si me dicen, me voy con el novio a pasear, pero hay culto, amar a Dios sobre todas las cosas. Si me dicen, voy a una boda, amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que Dios los está diciendo. Deja las cosas del mundo y vente conmigo. Eso te está diciendo el Señor y a mí me está hablando también, porque muchos de nosotros decimos, ah, me voy, tengo una boda, un cumpleaños, pero hay culto. Ay, el Señor ya sabe, si el Señor ya sabe, yo ya platiqué con Él. Amar a Dios sobre todas las cosas. Si somos verdaderos cristianos y nuestras raíces están profundamente hasta el fondo, entonces no lo va a costar amar a Dios sobre todas las cosas. No lo va a costar decidir entre el mundo y Dios. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y eso nosotros se los tenemos que enseñar a nuestros hijos. Amarle, temerle a Dios y tenemos que buscar a Dios también. Nosotros tenemos que tener un fuerte compromiso con la obra de Dios también. Tener raíces espirituales va involucrando en que nosotros tenemos que amar a la obra del Señor. Si decimos que amamos a Dios, también amamos la obra del Señor. Muchos decimos, sí, sí, yo te amo, Señor, heme aquí. Hermano, vamos a ir a Chapodar allá. Tengo cosas más importantes que hacer. Fácil, ¿verdad? Es un compromiso, tener un fuerte compromiso con la obra del Señor. También callados, no los estoy regañando, hermano. Me dijo mi esposo, dales con todo, hija, tú puedes, me dijo. Así es que yo estoy haciendo lo que él me dijo. Entonces tenemos que amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y sobre todo, hijos, carros, sobre todo hay que amar a nuestro Dios. Porque Él es el que le ha dado la vida. Y si usted tiene la vida es porque Él se lo ha permitido. Entonces, ¿por qué no le puede amar sobre todas las cosas? ¿Acaso usted dice, no, yo tengo todo porque yo trabajo, soy súper inteligente? No. Es por la gracia y la misericordia del Señor Jesús. Amén. Vamos al número 2. Voy rápido. Vamos a irlos temprano hoy. Los hijos, los miembros de la familia necesitan tener responsabilidades. Vamos a leer en Gálatas 6:9. Agárrense. Miren la imagen, la mamá todo ella hace, porque le dice a veces el esposo, bueno, yo me voy a trabajar y vos te quedas haciendo todo, y la pobre mujer, me gusta esa imagen, es que me siento algo así, yo identificada con esa imagen, no sé si las mujeres algo así se sienten también. Los miembros de la familia necesitamos tener responsabilidades y lo vamos a Gálatas, leámoslo por favor. Porque a su tiempo cegaremos. Exactamente.
Punto número uno, las responsabilidades del padre. Me dijo mi esposo, gracias a Dios que no voy a estar ahora ahí, me dijo. Pero voy a comprar el disco para que él lo vea. Responsabilidades del padre. ¿Cuántos padres hay aquí? Nadie va a decir nada. Porque... Bueno, padres, ustedes tienen una responsabilidad muy grande. ¿Y saben por qué? Porque ustedes son la cabeza del hogar. Si no hay este padre, por alguna razón, pero la mamá es la que está dirigiendo, pues va para ella también porque ella es la cabeza. El padre tiene muchas responsabilidades. Sostener económicamente al hogar. Esa es la responsabilidad de los padres. Muchas veces nosotros las mujeres ayudamos. Ahí andamos viendo que vendemos con lociones, cremas, jabones, dulces y de todo. Nosotros las mujeres vendemos también porque tratamos de ayudar a nuestros esposos, pero la responsabilidad del padre es eso. Él es la cabeza, él es responsable de llevar la alimentación a la casa. Él es responsable de proporcionarle seguridad a la familia. Muchos padres tienen un cargo muy fuerte, porque el cargo, la responsabilidad de ellos es ir al trabajo, si hay empresas, pelear con los empleados, regresar a su casa, pero ellos, Dios les ha dado esa responsabilidad, gracias a Dios a ellos, porque ellos tienen que sudar la gota y llevar el pan a la casa, porque allí están los chicos pidiendo comida. Y dicen, yo tengo hambre, y uno tiene que darles. Y la mamá, si aunque sea mora hay, pues eso va a arrancar y hace. Se lo digo porque yo a veces ahí tengo un palito de mora y cuando hago sopa y agarro y hago sopa, ¿verdad? Pero la responsabilidad del padre es eso. Sostener económicamente al hogar, proporcionar seguridad a la familia. Padres de familia, que nosotros las mujeres lo sintamos seguras que hay un hombre en nuestra casa. No que cuando anda el gato arriba, ¡ay, me da miedo! ¿Quién fue, el hombre o la mujer la que gritó, el hombre, anda a ver qué pasa? Queremos sentirlo seguras, nosotros las mujeres. Nosotros cuando los abrazamos a nuestro esposo, los sentimos seguras ahí. Sabemos que Él los van a proteger. Primero tiene que estar Dios, después está el hombre. Esa es la responsabilidad del hombre, proporcionar seguridad a la familia, ser fiel a la familia. Hombres, sean fieles a sus mujeres, porque si no, prepárense porque nosotros somos malas. No somos tanto, pero sean fiel a la familia. Me dice una hermana por ahí, dele hermana, dele, sea fiel a su esposa, a la familia. Dele seguridad, que cuando usted sale en el día, usted sepa que su esposa esté segura que va a regresar, pero que va a regresar solo, no con un hijo más. Eso es darle seguridad a la familia de que llegue usted y diga, ¡hey vieja, ya vine! No le diga vieja porque nosotros los enojamos. ¡Hey bicha, dígale! ¡Aquí estoy, bicha! ¡Aquí estoy! Démosle seguridad y sean fieles a la familia. Porque esa es la familia que Dios les ha dado a ustedes. Y esa no la pueden cambiar, aunque quieran cambiar a la mujer o a sus hijos, no pueden. Porque ya están condenados a tenerlos a nosotros. Amén. Bueno, vamos, las responsabilidades de la madre. Agárrense también. Miren qué bonito. Es una imagen donde la mamá está dando cariño. Cuida a sus hijos. Pero miren en Proverbios 14:1, ¿cómo dice? La mujer sabia edifica la casa, mas la necia
con sus manos la destruye. Hermanas, nosotros tenemos el control en la casa. Nuestros esposos salen a trabajar todo el día. ¿Quiénes quedan a cargo? Somos nosotros las mujeres. Entonces nosotros quedamos responsables de nuestros hijos. Nosotros somos responsables de nuestros hijos. Oremos por nuestros hijos. Cuidemos nuestro hogar. Tal vez no sea un enorme palacio que nuestro esposo los ha hecho, ¿verdad? Pero es nuestro palacio. Es el palacio que nuestro esposo ha hecho trabajando, sudando allá. Y por eso están delgaditos los hermanos, porque no comen por llevar el salario a la casa, ¿verdad? No, nosotros las mujeres tenemos que cuidar, orar por nuestros hijos, apoyar a nuestro esposo. A veces los esposos llegan decepcionados, cansados, afligidos, estresados, y todos enojados llegan ellos. Todos enojados llegan también. Pero nosotros las mujeres, ¿cómo tenemos que salir? Papazote lindo, dígale usted, ya veniste. Sí, dígale. ¿Ya ven? Salgan, apoyémoslos. Que ellos, cuando estén en angustia o tengan problemas, ellos encuentren un hombro que es el de su esposa, en el cual él va a venir a platicar y se va a venir a fortalecer, hermanas. Oremos por nuestros esposos. Tenemos que apoyar a los hijos también. Ahí entra el apoyo de los hijos, porque nosotros las mujeres pasamos con nuestros hijos y tenemos que cuidar el hogar a nuestros esposos. Nosotros las mujeres somos la super maravilla. Trabajan una, llegan a hacer una cosa, llegan a hacer otra cosa. Y, o sea, es una de loquera la de nosotros, la que los agarra las mujeres a hacer tantas cosas. Pero ese es el trabajo que Dios los ha hecho. Porque la mujer virtuosa, esa es cada una de ustedes que cuida el hogar. Si no hay papá ni mamá, las abuelas son las responsables de los hijos. Las abuelas son responsables de ese hogar. Si el esposo no es cristiano, entonces el mando cede a la mamá o a los abuelos. Pero ellos tienen la responsabilidad también. Tenemos que cuidar el hogar. Hasta ahí. Hay muchas responsabilidades de las mujeres, muchas. Yo solo he mencionado unas cuantas. Responsabilidades de los hijos. Aleluya. Cada uno va a recibir su parte. Yo cuando estaba haciendo este sermón recibí toda mi parte también. Responsabilidades de los hijos. Ayudar con los oficios del hogar. Ya ven que estos bichos no ayudan. Yo felicito a los hombres responsables, felicito a los hijos que ayudan, felicito a esas mujeres que luchan por su matrimonio. Los hijos necesitan también tener responsabilidades. Las responsabilidades de ellos, así como niños pequeños, de 5 años, la responsabilidad de ellos es hacer tareas. Hacer tareas y ser obedientes. Y no hablar mucho también. Esas son las responsabilidades de los niños pequeños. No hablar mucho. De los jóvenes, ustedes estudian, pero hay que asignarles responsabilidades en las casas también. Si la señorita va a la universidad, asígnele una responsabilidad que tiene que hacer ella en su casa. Porque el día que se case va a llorar porque no va a poder hacer nada. Los hijos tenemos que enseñarles a ser responsables. Si ellos tienen demasiada tarea, pero demasiadísima, o están enfermos que no se pueden levantar, hagamos nosotros las tareas de ellos. Pero si ellos tienen fuerza y todo, ¿por qué nosotros vamos a hacer las cosas que ellos tienen que hacer si es la responsabilidad de ellos?
Esas son las responsabilidades de los hijos. Hacer las tareas escolares, y obedecer. Ey, cipote, obedézcanlos. Que les cuesta ser obediente a los cipotes en este tiempo, ¿verdad? Amén, dice un cipote por aquí. Miren, hijos, sean obedientes a nosotros. Miren, a nosotros las mujeres los estresamos si no son obedientes a ustedes, porque empezamos, mi amorcito hace esto, y el bicho pajareando. Mi amorzote hace esto, y él. Hijo de tu papá hace esto, no lo hacen. Hijos, sean obedientes. Y nosotros también que tenemos papás, seamos obedientes a nuestros padres también. Seamos obedientes a nuestros padres. Nosotros que ya tenemos nuestro hogar, y todas veces nuestros papás los llaman y vas a venir a la casa. Ahorita no tengo tiempo. Si él está hablando es para que usted vaya a la casa de él y esté con él. Sea obediente. El Señor me está hablando, fíjense, esta noche. Seamos obedientes. Responsabilidades espirituales. Me voy a las responsabilidades espirituales del Padre. Me voy a detener bastante en las responsabilidades espirituales del Padre. Mire qué bonito se ve ahí. Quizás están leyendo la Biblia o algo, ¿verdad? Pero las responsabilidades de los padres. Voy a abarcar a ambos aquí. La responsabilidad del Padre en guiar a los hijos en la vida espiritual, hermanos. En este tiempo es un reto enorme, enorme para uno de padre y madre. Porque los hijos media vez dicen, hola mamá. Y ya medio le salen unos bigotes como Cantinfla. Ellos ya no quieren que los papás les digan nada. Pero nosotros tenemos la responsabilidad, nosotros padres tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Yo cuando vienen muchos a presentar aquí, yo ya estoy atrás y digo, Señor, ten misericordia de los padres, porque es una responsabilidad, hermanos, que no todos cumplimos. Pero todos decimos aquí, sí, yo prometo. Es como el matrimonio, yo prometo, pero hay como 10,000 matrimonios destruidos. No, nuestros hijos tienen que ser guiados espiritualmente. ¿Y quiénes somos los responsables? Yo, usted y todo el que tiene hijo es responsable. ¿Por qué somos responsables? Porque Dios los ha dado una herencia. Y esa herencia son nuestros hijos. Y nosotros no queremos que nuestros hijos fracasen. Y si no queremos que nuestros hijos fracasen, instruyámoslos en el camino del Señor. Enseñémosles a que amen a Dios sobre todas las cosas. Enseñémosles a que conozcan. Y no solo que conozcan a Dios, sino que puedan sentir a Dios. Porque una cosa es conocerlo y otra cosa es sentir al Señor. Muchos jóvenes vienen aquí, pero vienen con su teléfono. Y se supone que vienen a adorar a Dios. ¿Dónde está la vida espiritual de los jóvenes? Tenemos que tener nosotros los padres la responsabilidad. Yo he dicho, si un papá deja que su hijo traiga celular aquí, debería de prestármelo 3 días a mí. Porque es una falta de respeto venir aquí y estar con el celular hablando cosas que no deben, cuando deberían de exaltar el nombre del Señor Jesús. Y nosotros los padres somos responsables de eso. Porque si nuestra vida espiritual, que somos los líderes del hogar, está muerto, ¿cómo no ha de estar el de nuestros hijos? Si nosotros no les hemos enseñado ni siquiera a adorar a Dios. Hermanos y padres de familia, esa responsabilidad cae sobre nosotros.
No los estoy regañando. Nosotros los padres tenemos que ser ejemplos dignos de una vida cristiana. Pregúntese usted si su hijo dice, mi papi es digno, si él es cristianísimamente cristiano. Un rayo le puede caer por lo que está diciendo. No, hermanos, démosle ejemplo a nuestros hijos. Que ellos vean que nosotros adoramos a Dios. Que ellos vean que nosotros honramos a Dios donde nosotros estamos, donde andemos. Porque para venir a la iglesia los ponemos bien bonitos. Pero allá en la calle andamos sin ropa, hermanos. Aquí venimos hasta faldas, hasta por aquí, y volados hasta aquí. Pero en la calle andamos semidesnudas. ¿Cuál es el ejemplo que les damos a nuestras hijas, nosotros, a nuestros hijos? Si ellos quieren que digan, no, si mi padre en todo lugar, él es cristiano. ¿A cuánto le gustaría que sus hijos digan así? Entonces, hagamos eso, seamos espirituales y cristianos, hermanos. Seamos dignos ejemplos para nuestros hijos. Empecemos desde ahora, hermano, ya. Tenemos nosotros que apoyar a nuestros hijos en los ministerios. Hay papás que yo ni sé si tiene papá el hijo o la niña o qué, porque yo no lo veo. O si no, le dice, te vamos a ir a dejar más allá, te vamos a dejar porque vamos a ir con tu mamá a la Plaza Mundo, pero ya te vamos a venir a recoger. Error. Usted tiene que apoyar a su hijo en los ministerios. Cuando su hijo está sirviendo en la obra del Señor, usted tiene que respaldarlo a él, porque él está entregado a Dios. Porque él quiere servirle al Señor de corazón, pero a veces nosotros los padres servimos de piedra de tropiezo. No queremos nada con Dios. Ay, no, vos, ¿y por qué estás en tanto ministerio? ¿Ah? ¿Y por qué? ¿Por qué es que no tenemos día de descanso nosotros? Y que no decimos que amamos al Señor sobre todas las cosas, pues. Entonces, hermanos, no los estoy regañando. Apoyemos a nuestros hijos. Hagamos que nuestros hijos sean responsables. Nosotros como papás tenemos todo el poder sobre ellos. Lo que pasa es que muchas veces somos flojos. Perdón. No somos flojos, somos reflojos somos. Porque dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran. Ay, me voy con mi novio. No, hija, usted no se va con su novio, porque si se va a meter a la casa del lobo, se la va a comer. Ay, yo me voy. No, cuide la herencia que Dios le ha dado a usted. La herencia que Dios me ha dado a mí, yo la cuido, la protejo. Si se meten con mis hijas, se meten conmigo, dijo aquel. No, no se metan conmigo. Pero cuidemos la vida espiritual de nuestros hijos. Enseñémosles a adorar a Dios, enseñémosles a que sean responsables, que esas raíces espirituales estén profundas, que estos hipotes quieran pasar aquí y digan, mamá, es hora de culto, vámonos. Ay, hijo, hoy no vamos a ir. ¿Y por qué? Ay, yo quiero ver la novela. Vos, dignos ejemplos somos, ¿verdad? No, hermanos, enseñémosles cosas buenas a nuestros hijos. Ya no los voy a regañar. Guiar a los hijos espiritualmente, es lo que les estaba diciendo. Nosotros tenemos que guiarlos. Si se le descarrila, venga para acá, jálelo. Hijo, ¿qué te pasa? Los días lunes, hay chicos aquí que vienen. Y nosotros los padres somos irresponsables en ese aspecto.
Porque venimos el día lunes y el hijo se sienta por allá, por allá, por allá, por allá. Yo felicito a los que los papás, los hijos se sientan a la par. Y a mí me gusta que mi hija esté a la par porque estoy orando y estoy vigiándola si está orando. Porque de qué sirve que el hijo venga a la iglesia pero viene a perder su tiempo prácticamente aquí si no busca a Dios. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos, guiar a nuestros hijos en la vida espiritual, hermanos. No estén tristes, sí. Esas son solo unas tres responsabilidades que nosotros tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor, dame sabiduría, Señor, y dame autoridad para gobernar a este cipote y guiarlo en tu camino, Señor, y que no se aparte. Pero tenemos que empezar cuando ellos están pequeños. Presentaron a una niña, no sé hace qué tiempo la presentaron. Y le digo yo, ¿y por qué no traes a la niña? Chillona la cipota, usted me dice. Dios mío, digo yo, ¿y entonces desde a qué tiempo va a empezar a instruirla en los caminos del Señor si la cipota va a llegar a 20 años y siempre va a chillar? ¿Cuándo la va a empezar a instruir en los caminos del Señor? Ahí donde empezamos a ser aguaditos, pues, medio aguaditos. Bastante aguados somos. Hasta ahí termino, hermanos. Hasta ahí termino de regañarlos. El núcleo familiar necesita amor. Miren qué bonito. Es bonito y nuestros hijos ya crecieron. Y a veces los hemos olvidado que nuestros hijos necesitan amor ya viejo, ¿verdad? Madre, necesito amor. Amor, que me abrace, que me bese. Eso necesitamos. Voy a regañar a mi mami. No. El núcleo familiar necesita amor. Leemos Corintios 13 del 4 al 7. Léanlo que ya no aguanto la garganta. El amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta, 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 porta, porta, todo lo soporta, sufre, sufre, el amor. No lo voy a regañar, hermanos. Voy. El Padre. Como les dije, mi esposo me dijo, dales con todo. Ya no vas a volver a subir al púlpito, pero dales con todo, me dijo. El padre debe demostrar a sus hijos que los ama. Cuando están así, los papás les fascina andarlos abrazando y todo. Conforme van creciendo, como que el amor se va perdiendo de los padres, porque como les dije, ya el hijo habla ronco y él ya anda viendo otras cosas, pero el padre es responsable, el padre tiene que darle amor a sus hijos. A mí me fascina ver cuando mi esposo pasa a las niñas que se quedan en nuestra cama y las pasa a la cama de ella. Es un gran reto pasar a Ángela. Angelita, porque es muy grande, y él me dice, ¡oh, pesa! Ese es amor y todo lo sufre, le digo yo. Y todo usted puede, hijo, y yo dándole ánimo. Eso es amor, una relación entre padre e hijo. Eso se está perdiendo también. El padre vive afanado haciendo dinero y la madre vive amargada en su hogar. No, ¿verdad? La madre vive feliz en su hogar. Miren, padres, voy con ustedes otra vez. Padres, abracen a sus hijos. Denle un beso de vez en cuando. Dígale, te quiero. Y usted,
No puedo decir esa palabra, dice el Padre, porque no están acostumbrados a decir eso. La mamá tiene que decirle, esposo, decirle al niño que lo querés, te. No puede decir esa palabra, porque no están acostumbrados los padres a dar amor a los hijos. El hombre, mi hijo es hombre, hombre. ¿Cómo yo lo voy a andar besando?, dice el papá. Claro, es su padre. Usted tiene derecho a abrazarlo, a besarlo, a consolarlo, a ayudarlo. Ese es el padre que tiene que darle amor. Conforme el hijo va creciendo, que no se pierda eso. Que no se pierda ese núcleo del amor. Porque cuando eso se pierde, el matrimonio no funciona muy bien, porque unos agarran para otro lado, otros para otro lado, o todos con sus celulares, ¿verdad? Todos con sus celulares, con sus computadoras, y el amor, aquí no existe amor. Padres, ustedes son la cabeza del hogar. Ustedes tienen que darle amor a su familia. Ustedes son los que tienen que darle amor a sus hijos. Si no, otra persona le va a dar amor a sus hijas. Dígale a su hija, papá, qué bonita sos, hija. Qué hermosa sos. De seguro no te pareces a mí, sino a tu madre. No. Miren, tenemos que darle amor para que cuando un chiflado o loco de la calle le diga así a su hija, simplemente diga a mi hija, diga a la niña, eso me lo dice mi papá todos los días, ¿me entienden? Pero si viene y ustedes no le dan amor, los padres no le dan amor a sus hijos, los locos medio le dicen, ay, qué hermosa mamacita, y ella, ay, se desmaya. ¿Por qué? Porque no está recibiendo amor en la casa. Démosles amor a nuestros hijos, hermanos. Papás, démosles amor. Expresarles el amor es lo que les acabo de decir. Abrácenlo. Juegue con ellos. Que ellos sientan que hay amor en esa casa. Que hay cariño. Debe respetar a su esposa. Esposo, respete a su esposa. Ámela y respétela también. Nosotros somos vasos frágiles, hermanos. ¿Qué les pasa? Hay hombres que tan maltratan, humillan a la mujer. Hombres, si son hombres, amen a sus mujeres, respétenla. Miren, es bien horrible que una mujer no ande dinero en su cartera y ándele diciéndole al esposo, dame una cora para ir a comprar. Es humillante. Usted, cuando le paguen, llénele la cartera ahí de monedas. Pero que su esposa no ande mendigando un 10, hermano. Esposos, respeten a sus esposas, ámenlas. No los entiendan, porque si ustedes los entienden, ustedes se vuelven locos. El Señor solo pide que los amen, no que los entiendan. Creo que es suficiente ya con eso, que los amen. ¿Amén? Vamos con la mamá también. Nosotros como madre tenemos responsabilidades en el núcleo familiar sobre el amor. Se supone que nosotros las mamás somos así de cariñosas. Somos amorosas, somos tiernas con nuestros hijos. Mire, cuando el hijo necesita disciplina, démosela. Pero cuando el hijo necesita amor, démosle amor a nuestros hijos. Nosotros como madre, los hijos acuden a nosotros en todo. Démosles ese amor que ellos necesitan. A nuestros hijos, si hay hijos en la familia, dígale, sos guapo, hijo, guapísimo, cuídate porque estas bichas te van a comer, guapísimo, sos guapo, dígale, dígale que lo ama y que guapo su hijo, su hija, hija, sos bien bonita, dígale.
Mamás, démosles amor a nuestros hijos. Tenemos que hablarles con amor también a nuestros hijos. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a solo maltratarlos, a regañarlos, pero no a darles amor. Nosotros como mamás tenemos que darles amor. Abrace a su hijo. ¿Hace cuánto tiempo una mamá, quizás nosotros las mamás a cada rato, o les pasamos dando así, te quiero, bicho, te quiero, hija, les acariciamos el pelo, pero hay mamás tan frías, 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 pero frías, que no se acercan a sus hijos, aunque sus hijos estén grandes, sean mayores de edad, estén casados, necesitan amor también. Si llegan a su casa es porque necesitan amor. Démosles amor a nuestros hijos, mamás. No solamente les demos regaños, consolémoslos cuando ellos están medio desanimados porque la cipota los mandó a volar aviones, ¿verdad? Entonces ahí consuélele usted, dígale, sos tan tontito, hijo, dígale, ¿por qué estás llorando? Dígale, ¿qué soy yo para consolarte? ¿Me entienden? Nuestros hijos necesitan amor. ¿Saben por qué ellos buscan afuera amor? Porque hay niñas que de 10 años quieren novios. Porque no tienen amor en su casa. Porque andan buscando tener un amor que en su casa no lo hallan y lo van a hallar en la calle. Por eso fracasan tantas niñas. Porque nosotros como mamá no hemos sido responsables en darle el amor que ellas necesitan para que no lo busquen allá afuera con esos hipotes que solo les quieren hacer daño. Démosles amor para que ellas no anden buscando afuera, sino que digan, en mi casa hay amor. En mi casa mi papá me da amor, en mi casa mi mamá me da amor. Todo, todo lo tengo en mi casa. Eso es lo que nosotros como mamás tenemos que hacer. Ya les dije abrazarlos y todo. Perfecto, eso es lo que nosotros tenemos que hacer como mamás. Oremos por nuestros hijos, mamá. A veces nuestros esposos oran, pero nosotros vayamos a la cama en la noche. Si somos sonámbulas, agarremos para la cama a orar por nuestros hijos. Démosles bendiciones, que Dios los proteja de este mundo tan cruel y perdido que está, hermanos. Si nosotros hacemos todo lo que yo les he dicho, les aseguro que van a haber hogares muy felices. No somos perfectos porque somos humanos, porque perfecto fue Dios. Pero si nosotros tenemos el instructivo, que son las Sagradas Escrituras, y las leemos y vivimos conforme a lo que está escrito aquí, entonces nosotros, hermanos, vamos a tener familias victoriosas, familias bendecidas, familias llenas de amor. Pero aquí está la clave. Solo ábrala y léala, hermanos. Los hijos, en el núcleo familiar están los hijos. Y miren, hijos, nosotros somos humanos también, no somos extraterrestres. Denlos amor a nosotros también. Nosotros como papá necesitamos que ustedes lo digan, te amo papá, te amo mamá. Si su mamá está pero con los pelos hasta aquí de estrés o de cólera, y si usted viene y le da un beso, le aseguro que el corazón de esa mujer o de ese hombre que es fuerte y duro se va a deshacer. Hijos, denlos amor. ¿Cuántos de aquí, de los papás, quieren que sus hijos les den amor? Pero primero empecemos nosotros a darles amor. Porque si nosotros estamos helados, nuestros hijos van a estar congelados. Porque no hay amor. Así es que, hijos, el reto de ustedes es denles amor también.
No somos extraterrestres, somos sus padres y necesitamos de vez en cuando que los den amor, cariño, que los respeten a nosotros como sus padres que somos. Los hijos tienen que honrar a sus padres. Honrenlos en todo tiempo, si andan en la calle, donde anden, honren a sus padres. No los avergüencen. Ustedes o los avergüenzan o los honran, de ustedes dependen. Pero esta noche yo les digo que los honren a nosotros. Honren los hijos, siendo respetuosos con nosotros, siendo cariñosos. Esas son las claves para tener una familia de bendición. Que conozcan nuestras raíces, raíces familiares, raíces espirituales, y que nosotros seamos responsables, cada uno de nosotros, y que les enseñemos a temer a nuestro Dios. Ok, bueno, eso es, hermanos, pongámoslos en nuestro zapato. Para tener una familia de bendición es importante reconocer de dónde Dios nos ha sacado, aprender a compartir las responsabilidades del hogar y trabajar para que el amor de Dios reine en el hogar. Señor, gracias te doy esta noche. Estimado amigo y amiga, si este mensaje ha tocado tu corazón y deseas entregarle tu vida a Cristo, te invitamos a que hagas la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado y me arrepiento. Hoy te pido que me perdones y que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Te ruego que rompas todas las maldiciones que a causa de mi pecado han venido sobre mi casa. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo y hazme parte de la gente de bendición. Ahora te invitamos a que busques una iglesia cerca de tu comunidad o, si lo prefieres, únete a la familia del Templo Cristiano Bendición. Estamos ubicados en Antigua Calle Tonacatepeque, Urbanización Las Margaritas, frente a las bodegas de la ex INSA, 300 metros al norte de Unicentro Soyapango. ¡Te esperamos!